La Agencia Nacional de Tránsito, en conjunto con personal de la Policía Nacional, esta mañana realizaron un operativo de control de documentos, además del uso del taxímetro. Este operativo se lo realizó en las calles Atahualpa y 10 de agosto, frente a la gobernación de Pastaza. Esto debido a las constantes quejas por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento y el uso obligatorio de los taxímetros. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? Estamos haciendo control de taxímetros, ¿no? ¿Sí está cumpliendo con el taxímetro? ¿De dónde viene con la carrera, amigas? De aquí del mundo. Ya, muy bien, ¿no? No se olvide, ¿no?, de entregar el comprobante y reiniciar el taxímetro cada que inicie una carrera, amigas, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Durante el lapso de unos 40 minutos que se realizó el operativo, no se registraron irregularidades. Es por ello que no hubo sancionados, informó para Sonovisión Pablo Lascano.